fiscal, es abogado, padre de 13 hijos y abuelo de 33 nietos. Se ha dedicado gran parte de su vida, casi hasta el cansancio, a la lectura del padre Castellani. Y bueno, es el mayor biógrafo mundial del padre Castellani, sin lugar a duda, y también traductor, ha traducido a Castellani del castellano al inglés, porque él es de mamá inglesa, entonces es bilingüe. Y ha hecho justamente la gracia enorme de poder traducir a Castellani a la lengua inglesa para que se divulgue mucho más. A raíz de los trabajos de él, se han editado varias obras de Castellani y también biografías. Hace un par de años estuve en Francia y estaba la biografía esta en francés, ¿no? Es una antología de textos. Una antología de textos. De Castellani, en francés. Es divertidísimo. Si no fuera realmente por él, y esto es sin modestia, ¿no? Con total. O sea, sin este, querer ser este adulador, pero realmente creo yo que si no fuera por Sebastián Randle, la memoria del padre Castellani en gran parte se hubiese ido poco a poco apagando o olvidando, porque es un personaje muy polémico el padre Castellani y mucha gente, quizás sobre todo la jerarquía eclesiástica, lo hubiese silenciado, lo hubiese dejado en el olvido. Así que, bueno, nos va a hablar sobre el padre Castellani, una introducción y 10 enseñanzas que nos dejó el gran profeta argentino. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo, 10 enseñanzas caprichosamente elegidas por mí, porque el cura habló de tantas cosas y de una manera tan original y tan profunda y muchas veces tan divertida que Jorge Ferro me decía, y bueno, pero metelas todas, y bueno, hasta las 6 horas, la charla, bueno, así que acoté en 10, pero notemos, aunque sea alguno de los grandes temas castellanianos de los que no voy a hablar esta noche, como por ejemplo la superioridad de la narrativa sobre la ensayística, la cuestión del celibato, que ahora está de moda nuevamente, está tratado por él de una manera muy, muy original, muy interesante. ¿Qué es eso? La cuestión de la obediencia religiosa, ¿no? La especialidad de él, sin duda. Cuestiones de psicología, de literatura, de política, cuestiones de historia y de historia argentina, sobre todo, que eso, poca gente habla de eso, pero sus estudios sobre Lugones son sensacionales, sobre Martín Fierro, y así diciendo. Yo, como dije, bueno, acá, cada vez más solemne, elegí 10 asuntos que nos enseñó, que nos dejó como enseñanzas, y que elegí arbitrariamente, ¿verdad? Y la primera que yo diría que nos enseñó Castellani es que desde que reina la modernidad, básicamente, ¿no? Más o menos, digamos, los últimos 4 siglos, más o menos, que los enemigos principales de la Iglesia son los cristianos, del letrerito, como dice él, los clérigos ventajeros, los obispos brutos, los cardenales venales, y si me apuran, más de un papa. Y por eso él, Castellani, urge que hay que empezar la batalla contra la modernidad limpiando a la Iglesia. No tanto misionar ni apologética, sino hacer que los cristianos se vuelvan más cristianos. Y así, por ejemplo, en el Ruiseñor fusilado, cito a Castellani, lo que llaman la apostasía de las masas, que no es de las masas solamente, no se cura con propaganda fide. Es un fenómeno profundo, canceroso. A los que me preguntan a mí qué remedio hay, no les digo el remedio. A los que me preguntan la causa, no les digo la causa. Solamente digo, ¿podría haber apostasía del mundo
si no hubiese porquería en la iglesia? Esto escrito hace más de 60 años. Si la iglesia fuera hermosa, atraería necesariamente y no repelería. Y sería hermosa si estuviese limpia. Esto no tiene vuelta de hoja. Claro, Catalani libró esa batalla durante toda su vida. Y por causa de eso ligó unas palizas que no te digo nada, comenzando con su inicua expulsión de la Compañía de Jesús y terminando con un ninguneo sistemático de su prédica, de su obra, de sus clases, de su inteligencia toda. Entonces a veces a él le da por patalear un poco, ¿no? Y dice esto ya grande en la revista Jauja: les voy a decir una cosa que más valiera callarla, que son las que hay que decir. Todos los golpes mortíferos o letales, como dice Abelino Herrero Mayor, los he recibido dentro de casa. Ningún judío me hizo nunca ningún mal. Ningún liberal me hizo nunca ningún mal. Ningún masón me hizo nunca ningún mal, ningún mormón, ningún radical del pueblo, ningún periodista, ningún espiritista, ningún psicoanalista, ningún vendepatria, ningún estafador, ningún politiquero, ningún cipayo, ningún nazi, ningún malvinero, ningún escruchante, ninguna señora gorda, ningún hippie, ningún loco, ningún poeta modernista, ningún locutor de radio, ningún maometano, ningún comerciante, ningún economista me han hecho nunca ningún mal. Si alguno ha tirado a matarme, como si dijéramos, ha sido un hermano no separado, uno de los de la estirpe electa, la gente santa, el sacerdocio real, que dice San Pedro. El portero del cielo está viejo y un poco fuera de la buena información, quizás. Esa es una de las primeras enseñanzas que a mí y a nuestra generación, y mucho más a los que adoptaron hábitos, los de mi edad, los de mi tiempo, los del concilio, digamos, les ha servido muchísimo esto de Castellani, ¿no? ¿No? El enemigo está dentro. El enemigo puede ser tu superior, puede ser un cardenal, puede ser un obispo. Y entonces eso te arma para las batallas que hay que librar. La segunda enseñanza que me parece interesante subrayar es que la abominación y grandes pelotes, como dice él, dentro de la iglesia, ciertamente no empezó con Vaticano II. Ni tampoco a partir de las reformas litúrgicas de Pablo VI. Por supuesto que eso no ayudó nada. Pero las cosas no empezaron ahí, como le gusta repetir a Jorge Ferro. El concilio lo hicieron todos padres preconciliares, ¿no? Y la misa nueva la hacían los que celebraban el Betusor. Él identificó como principal problema de la iglesia, mucho antes que el progresismo y a osadas antes del modernismo, al fariseísmo. Y es un producto natural de lo que él dio en llamar la exteriorización de la religión católica. Y dice así: el mayor mal que corroe y amenaza a la religión católica hoy día es la exterioridad, el mismo mal al que sucumbió la sinagoga. El punto de disensión entre el catolicismo y el protestantismo en su nacimiento fue la exterioridad. Los protestantes protestaron contra una iglesia que se volvía imperialismo, contra una fe que se volvía ceremonias y obras de filantropía, contra una religión que se volvía exterioridad, y apelaron a la religión interior. El remedio contra eso no era la rebelión y la desobediencia, por cierto, y así el protestantismo no remedió el mal, sino que lo agravó. Y dice un poquito más adelante: donde hay un exceso de reglamentismo, una proliferación de mandatos, reglas, costumbres, glosas, formalidades y trámites, no solamente hay peligro de olvidar el espíritu y el fin de la ley,
sino señal clara de que ese mismo espíritu ha claudicado. Y como consecuencia de eso, su tercera enseñanza fue enseñarnos a nosotros a identificar al fariseísmo en todas sus modalidades, en todos los tiempos, y en el nuestro advertir que este paradigma fariseos cristianos de verdad es infinitamente más importante que el de progresistas versus tradicionalistas, porque en todas partes se cuecen habas. Es un problema de vitalidad, dice Castellani. Es el problema que Agustín Collón llamó la socialización de una sociedad, de absorción de lo personal por lo social, de lo característico por lo colectivo, de lo vivo por lo automático, del gesto por la máquina y la savia por la corteza. El Castellani combatió a los fariseos de su tiempo con todas sus fuerzas y con toda su inteligencia, y llegó a conocerlos a la perfección. Casi puede decir esto: todo fariseo es fanático, pero no todo fanático es fariseo. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo consiste en poner arriba de todo los valores religiosos, lo cual está bien, y después suprimir o despreciar todos los otros valores, lo cual está mal. Los valores religiosos son ciertamente los más altos de todos, son la cúspide de la pirámide de los valores. Pero la pirámide no es pura cúspide, la cúspide tiene que estar sustentada por la falda. Si usted se sube a la cúspide y después retira la falda, se cae usted y la cúspide. Y esta deja de ser cúspide. El fanático es muy religioso, o cree serlo, pero da en despreciar todo el resto: la ciencia, el arte, la nobleza, e incluso las virtudes naturales, el talento, el genio, el espíritu de empresa. Su religión se desboca, como si dijéramos. Hay religiosos que son buenos religiosos, o por lo menos lo creen, y desprecian a medio mundo. Desprecian, por ejemplo, a las otras órdenes religiosas, o a los casados. Desprecian el matrimonio. Son fanáticos. Son de armas llevar los fariseos. Y Castellani también. Miren la etopeya de esos que alguna vez escribió: cautelosos como gatos, fríos como culebras, reservados como crustáceos, incapaces de fusión cordial y de verdadera amistad, acomodaticios, hinchados de una ciencia egoísta, duros, incomprensivos, preocupados de su salud y de sus ventajas, calculadores, insensibles, poco humanos, gasmonios, enemigos de la grandeza, amargos, antipáticos, temerosos del hombre y de lo humano, racionalistas, ingenerosos, replegados sobre sí mismos, infecundos, desmadrados, estériles, gélidos, autómatas, censuradores del prójimo, entristecidos, retrancados, negativistas, prudentes al exceso, susceptibles, reptores, maestros helados que muestran al mundo una imagen repelente del divino maestro. ¿Y quién no ha conocido clérigos y monjas también así? Todos hemos conocido gente así. Pero Castellani nunca se llamó a engaño. Sabía que ese combate contra los fariseos lo haría seguir la suerte de Cristo, porque es un combate a muerte. ¿Con quién? Bueno, en primer lugar con los magnates eclesiásticos. En las parábolas dice esto, que es divertidísimo, a mí me parece. Un obispo estaba almorzando en el Jockey y predicando que el cristianismo era la sumisión a las autoridades constituidas. Y un chico que estaba al frente le preguntó: ¿quién es eso que tiene su excelencia colgado al pecho? Tenía un crucifijo de oro. Es el fundador de nuestra religión. ¿Y quién lo clavó en la cruz? Las autoridades constituidas. En esto nadie más cristiano que Castellani. Y yo creo que por eso,
también. Esto lo que voy a decir es más profundo, pero si alguna vez lo leen a Castellani o lo vuelven a leer a Castellani, van a ver que entiende a Cristo como por una especie de simpatía muy, muy particular. Miren lo que dice, y esto ya joven, ¿no? Jesucristo vino a luchar contra todos los vicios, maldades y pecados, pero él personalmente luchó contra el fariseísmo. Lo tomó por su cuenta, ver los santos evangelios. Empezó a quebrantar el farisaico sábado, a olvidarse de las cuartas y quintas abluciones, a tratar con los publicanos, perdonar a las prostitutas arrepentidas, a curar en día de fiesta, a decir que excusasen a los maestros legales pero no los imitasen, a distinguir entre preceptos de Dios y preceptos de hombres de Dios, a poner la misericordia y la justicia por encima de las ceremonias, aún de las ceremonias de culto, y no del culto samaritano, sino del verdadero. Empezó a describir en parábolas más hermosas que la aurora el hondo corazón vivo de la religiosidad, del reino de Dios que está dentro de nosotros y es espíritu, verdad y vida. Lo contradijeron, por supuesto, lo denigraron, calumniaron, acusaron, tergiversaron, persiguieron, espiaron, reprendieron. Y entonces el sereno recitador y magnífico poeta se irguió y vieron que era todo un hombre. Recusó las acusaciones, respondió a los reproches, confundió a los sofisticantes con singlantes réplicas y haciéndose la polémica más viva cada vez con unos enemigos que contra él lo podían todo, se agigantó el joven rabí magníficamente hasta el cuerpo a cuerpo, la imprecación y la fusta. De paso, digamos, es bastante buen castellano. La otra enseñanza que nos dio Castellani, la cuarta, es que nunca hemos de dejar de centrarnos en el hecho de que Cristo fue asesinado. Dice él, todas las biografías de Cristo que recuerdo, Louis Bayot, Gomezón, Ricciotti, Le Breton, Papini, construyen su vida sobre otra fórmula. Fue el Hijo de Dios, predicó el reino de Dios y confirmó su prédica con milagros y profecías. Sí, pero ¿y su muerte? Esta fórmula amputa su muerte, que fue el acto más importante de su vida. Y claro, está muy bien contemplar la cruz con devociones sensibles, gratitud, a gran precio de sido salvados y amor. Pero una cosa es una cosa y otra otra, como lo explica Santo Tomás. Yo encontré este texto de Santo Tomás que me parece en este sentido muy iluminador. Dice Santo Tomás, si el origen de un gozo es bueno, hay que alegrarse del efecto y de la causa. Mas, si la causa es mala, hay que alegrarse del efecto, no de la causa. Así como nos alegramos de la redención de Cristo, no obstante que su causa fue el deicidio de Judas y de los judíos. Yo creo que por no hacer esta clase de distinciones, ahora les da a los teólogos, a los cardenales y a los papas, por decir que a Cristo no lo mataron los judíos. Castellani tiene este texto. Estos días me leyeron un párrafo del cardenal Bea acerca de los que mataron a Cristo. Dice que no el pueblo judío, sino algunos funcionarios judíos mataron a Cristo. Pero esos mismos no pueden llamarse deicidas porque no sabían que Cristo era Dios. Con todo respeto, dice Castellani, debemos advertir que no sabían lo que era Cristo, pero que debían saber otra cosa.
cosa sería hacer agravio a Cristo. O sea, pensar que todo un Dios se hizo hombre con el fin de revelarse a los hombres y no fue capaz de probar que era Dios. Ni siquiera los que lo rodeaban eran los jefes religiosos de la religión verdadera. Como si dijésemos, Cristo no sabía hacer su laburo. ¿Para qué vino? Para decir que Él era Dios, que Él era el Mesías. ¿Sí? Bueno, fracasó en su laburo, según el cardenal Bea. Castellani sigue. No. Lo que siempre ha creído y enseñado la Iglesia es que los fariseos y sus secuaces, una parte del pueblo judío, asesinaron al Mesías. Y si ignoraron que lo era, esa fue ignorancia culpable y por tanto el delito es imputable. No saben lo que están haciendo, dijo Cristo en la cruz. Sí, pero antes dijo, Padre, perdónalos. Y si se pide un perdón es porque hay un delito, y por cierto un delito enorme. El cardenal Veda se queda con él, no saben lo que hacen, y se deja el perdónalos, porque para él no hay nada que perdonar. Los judíos todavía no lo han crucificado. La quinta enseñanza que nos dio Castellani fue que teníamos que estar en todo tiempo atentos a la parucía, que siempre estuviésemos expectantes ante la segunda venida de Cristo. Esto, los que han vivido en países anglosajones saben que las distintas denominaciones protestantes tienen muy presente la parucía, la segunda venida de Cristo, pero en la Iglesia Católica, desde la Contrarreforma, acá muy pocos autores han hablado de eso, y más bien se deja de lado. Y tiene una nota la actitud parusíaca de Castellani, que incluye, por supuesto, esa parte de temor y temblor, porque en la segunda venida no va a venir como un niño temblando de frío y a merced de la policía romana, no, viene sobre las nubes en gloria y majestad, agárrense. Pero aparte de contemplar ese componente, no de Cristo enojado y que golpea la mesa y dice, se acabó, acá se acabó, señores. Y yo soy el rey. Y ahora viene un juicio. Aparte de eso, Castellani está expectante la segunda venida de Cristo porque lo quiere. Porque está enamorado de Cristo. Porque quiere verlo. ¿No? Y porque lo ama, o porque lo extraña. Está bueno en la Eucaristía, pero estaría mejor si tiene la majestad, ¿no? O sea, y con eso entonces da su actitud parusíaca, da una cosa que combina perfectamente el componente trascendente y el inmanente, el componente de temor y el amoroso, que es la actitud religiosa de todo verdadero cristiano. Y esta actitud parusíaca, que es la de estar atentos a la parusía, ¿no? Sirve además para distinguir a la verdadera ortodoxia. Y entonces dice en verso que con esto se puede distinguir quién es ortodoxo y quién es hereje. Y lo dice así: ojo al Cristo que es de cobre. Le conozco la receta hoy día al falso profeta que el mundo loa y acata para hacerlo hablar en plata. Les enseñaré una treta al que venga con grandezas terrenales discursiando y los venga emborrachando con un silbo de serpiente. Pregúntenle solamente si volverá Cristo y cuándo. Les dirán que Cristo es Dios y el credo y la letanía. Hay un punto todavía que a un hereje lo resuelve. Pregunten si Cristo vuelve. ¿Qué va a volver? Volvería. Y eso de su segunda venida, precedida, claro está, por el fin de los tiempos, el fin del mundo, y es, por supuesto, una idea que especialmente aborrecen los progres. Castellani dice,
Yo no he venido para predicar la proximidad del fin del mundo, como hizo San Vicente Ferrer en el siglo XIV y se equivocó. Vengo solamente a traer los males actuales, la consolación del hermano Bastfeld. Esto ha tenido gran éxito entre todos mis amigos y siempre hablamos de la consolación del hermano Bastfeld. Porque la cosa es así, los jesuitas tenían antes hermanos legos. Y en El Salvador parecía que era un alemán que era una bestia. Y era un hermano lego. Y bueno, parecía que se estaba muriendo un pobre jesuita, el padre Montes, creo que era. Con unas agonías terribles y qué sé yo. Y siempre había algún jesuita ahí atendiéndolo, al padre Montes. Y aparece el hermano Bastfeld. Y dice, ¿qué quiere hacer? El otro, la agonía terrible, los dolores incomportables. ¿Qué? Usted déjeme a mí, dice hermano Bastfeld. Bueno, lo dejan pasar. El hermano Bastfeld lo ve, padre Montes, y le dice, todo lo que está pasando no pasará. Y cosas peores vendrán. Siempre hablamos de la consolación del hermano Bastfeld. Ustedes vieron que todo lo que está pasando, ¿no? Y cosas peores, sí. Ustedes lo saben, esa presión, las cosas, qué sé yo, la identidad de género. La sexta enseñanza de Castellani consiste, y esto es muy importante, sobre todo para los curas, ¿no? Me parece a mí. Para Mojita no venía mal tampoco, pero para los curas. Es que en todo tiempo y lugar siempre hay que amar a la patria. Por enferma que esté, por mucho que parece que desaparece. Y el amor a la patria en Castellani, como Simón Bay y otros, es un amor específico, como el de Peguí también. Porque es un amor de compasión. Es como si tu mamá estuviese mal y arrugada y viejita. Y bueno, pero no la querés igual, tu mamá. Y así hay que amar a la patria. No con ese chauvinismo arrollador. ¡Ah, los argentinos son los más grandes que hay! Sí, bueno, más o menos. No, con compasión. Y cuando le hicieron el homenaje al cura Castellani en el Colegio San Pañal, 70 años, pronunció un discurso y dijo esto: ustedes tendrán sus propias experiencias, pero mi propia experiencia es que la patria me ha puesto al margen de sus movimientos, me ha hecho ciudadano en segundo orden, me ha cargado como escritor con la conspiración del silencio, me ha exonerado mi trabajo 5 veces, y en algunos lapsos no me ha dejado ejercitar ninguno de los 3 oficios que sé, o sea, sacerdote, profesor y escritor. Son oficios que estudié bien, y ha habido trancos en mi vida en que no podía ejercitar ninguno. Podría haberme agregado a la emigración de los técnicos, pero no lo hice. Me quedé aquí, incluso lo juré. Más adelante dice, siempre se puede amar a la patria, por fea, sucia y enferma que ande. Y así amó Cristo a su nación, que era una cosa de Dios literalmente, y por propia culpa estaba por dejar de serlo. De modo que su amor era compasión, y así la obra de ese amor fue combinación y consejo, antes que fuera demasiado tarde. No le dijo requiebro, sino amenazas. Desde el borde abrupto que domina por el norte la ciudad de Jerusalén. Y lloró sobre ella. Es el versículo más corto del Evangelio. Y Jesús lloró. Y en otro lugar dice Castellani, ¿cómo va a ser la patria esta inmensa laguna en que andamos braceando con desesperación, nadando contra corriente y empantanándonos sin poder ir ni atrás ni adelante? Esa casona derruida donde respiramos aire gastado, comemos pan duro, estamos inundados de mentiras y pamplinas, leemos o vemos cada día cosas que nos dan en rostro, estamos vejados por el cretinismo ambiente y creciente, soportamos vergüenzas nacionales.
Pero luego termina aclarándole a sus amigos que lo homenajean pese a todo. La patria son ustedes. Entonces la patria real es muy chica, no lo sé. Puede que sí, puede que no, pero la patria son ustedes. En el Evangelio, dice Castellani, no hay rastro alguno de que Cristo sintiera por Jerusalén y Judea otro amor que el que nace de la compasión. Nunca mostró por su país otro tipo de afecto. Sin embargo, mostró compasión más de una vez. Al prever la destrucción que pronto se abatiría sobre su ciudad, lloró por ella o le habló como a una persona. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise. La séptima enseñanza que nos dejó Castellani fue su loco amor a la verdad. Digo que es un amor loco porque es un amor apasionado, sin reservas, sin la posibilidad de negociaciones espurias, sin límites. Y eso procede, me parece, de haberse enganchado él con una gran verdad tradicional que el catolicismo moderno ha olvidado por completo. ¿Qué es esta? Cito a Castellani. San Agustín decía que el peor mal del hombre es el error. ¿No es el peor pecado? ¿No es el pecado el peor mal de la tierra para el cristiano? San Agustín decía esta cosa enorme, que es el error. Pero Cristo también lo dijo en cierto modo, porque él no dijo yo soy la moral. Dijo yo soy la verdad. Y un poco más adelante. El error es el peor mal del hombre. Todo pecado es un error, enseñó Sócrates. Lo cual es exacto, en cierto modo. En el sentido que todo delito depende de algún modo y últimamente de un error. Así pudo decir San Agustín que el error es el mayor mal del hombre. Porque de todo error brotan numerosos pecados. Pongamos un ejemplo de la gravedad de este mal. La gente ordinariamente no lo ve. Ve el mal del pecado, no ve el mal del error. ¿Cómo me gustaría que Bergoglio leyese esto alguna vez? Ahora, cuando uno alcanza a ver una verdad, y como decía Newman, la verdad se esconde de quien no la busca, tiene la obligación de aferrarse a ella como a una tabla de salvación y no hacer caso nunca de quienes no te quieren dar la razón. ¿Qué es lo que suele suceder en estos descastados tiempos? Pero en esto Castellani era inflexible, a punto de decírselo una vez en una carta a un cardenal. Le dice en una carta en el año 54, es el año que yo nací, o sea, hace 65 años. Dice, en la carta dice, todo el mundo sabe que tengo razón, incluso vuestra eminencia. Y todo el mundo sabe que nadie me la va a dar, incluso yo. La octava lección que nos dejó Castellani, que es muy de notar, esto me lo enseñó Jorge Ferrer, fue explicarnos el paradigma de lo paródico. Esa sutil falsificación de todas las mejores cosas y que caracteriza tan perfectamente a la mediocridad argentina, la nuestra. Cito, Castellani, lo paródico es la imitación de lo serio. Cuanto más parecido a lo serio sin serlo, es más eficaz en el arte de la comedia. No es lo mismo que lo cómico, no es lo mismo que lo falso, aunque participa de esas dos categorías. Y efectivamente la Argentina parece estar dominada por lo paródico. Cito de nuevo Castellani, la vida religiosa no es para todos. Y así como uno se puede equivocar no entrando en religión, como Dios lo llamaba, que es lo más frecuente, así también se puede equivocar al revés. El dejar los bienes exteriores por alcanzar los interiores, como reza la fórmula consagrada, los bienes terrenos por los divinos y todas las cosas por Dios, es aprobado por la Iglesia y es la más grande sapiencia. Allí se verifica la parábola del tesoro escondido y de la perla sin precio. Pero el dejar las cosas nobles y bellas de la creación por nada, eso no es negocio, es faquirismo o estupidez. En ese sentido, algunos conventos actuales le dan la razón, por lo menos en parte, a Nietzsche.
En ellos la pobreza desemboca en envilecimiento o suciedad, la obediencia en servilismo, la castidad en misoginia y dureza de corazón. Caín seguramente estaba pensando en su compañero Furlong, el famoso padre Furlong, que se negaba a confesar mujeres. Está loco. La oración en aburrimiento, la abnegación en mutilación y el abandono de todas las cosas hecho no en la caridad ni dentro de la contemplación, convierte a los hombres en bueyes o en carneros o en plantas. El problema de lo paródico, que es una imitación falsa de una cosa buena, es que cuando uno quiere atacar lo paródico, a veces lastima lo parodiado. Esa es la dificultad. Entonces dice Castellani, de allí que lo paródico no se puede atacar directamente sin peligro de lastimar lo que está detrás de esa corteza o ese tejido adiposo. Hay que usar las emanaciones radiactivas del humorismo. Sin sentido del humor, señores, no se puede combatir. No se puede pelear contra nadie. Ni contra Tinelli, ni contra Tucho Fernández, ni contra nadie. El sentido del humor es esencial, porque eso se ve claramente en acción, ¿no? en la persona de Chesterton, por ejemplo. Claro, es muy difícil de hacer, y porque más que nada, no todos tienen ese sentido del humor inteligentísimo de Castellani, pero de él nos podemos aprovechar, no vayan a creer. Por eso yo recomiendo que lean y relean su famoso artículo sobre lo paródico, que hallarán reproducido en las 2 ediciones de 6 ensayos y 3 cartas. Claro, los casos de parodia que Castellani cita, que son de hace 40, 50 años atrás, ahora se ha vuelto más paródico todavía. Por ejemplo, él habla de la parodia de la cultura triunfante, por ejemplo, triunfante en el suplemento de La Nación. Había un suplemento cultural tradicionalmente en La Nación que era bastante malo, la verdad, que era parodia de cultura. Pero ahora fue reemplazado por ADN, que es una cosa mucho peor. Después él habla de otra parodia, peor todavía. La parodia de la filosofía en hombres de algún talento que cayeron en la tentación de la rana que quiso hacerse güey y estallaron. Seguramente él está pensando en Quiles. Un amigo nuestro le decía Gramsci, Pita, incluso en Mandrione. Pero después aparecieron tipos infinitamente peores, Ari Palujo, Kai y Stamateas. Luego Castellani habla de otras más, la parodia de la política, que es una especie de borrachera y un verdadero alcoholismo en el país. Sí, bueno, nosotros qué nos daríamos por tener un Frondizi de presidente. Y no quiero hablar de lo paródico en religión. No, padre, nosotros tampoco. Aunque hay que decir que unos meses después de escribir este artículo, en su diario hace un inventario de los componentes del catolicismo argentino de aquellos años que dan ganas de llorar. Y son los años 50. El Partido Demócrata Cristiano, Monseñor de Andrea, el Apóstol, los nuevos obispados, la filosofía de Monseñor Franceschi, los sermones del Padre Filippo, los libros de los salesianos, la predicación sin el Evangelio, con el Evangelio mutilado, el diario El Pueblo y la revista Criterio, devoción al Papa fingida y basada sobre mentiras, es un sabio, es un santo, es un gran hombre, etc. Rifas y colectas, colectas y rifas, multiplicar colegios religiosos sin elevar en ellas la religión, los pastores despreciadores y aún perseguidores del profeta y del doctor, etc. Pero en su artículo Castellani continúa inflexible. El figurón, dice él, parodia del hombre prócer. El pedagogo, parodia del maestro. El cura relumbroso y meterete, parodia del sacerdote docto. El pretoriano, o sea, el gorila, parodia del honor militar. El demagogo, parodia del tribuno. El sabiondo, parodia del maestro estudioso. El politiquero, parodia del estadista. El macaneador, parodia del orador.
el chiripitifláutico, parodia del poeta, el compadristo, parodia del coraje, el guarango, parodia del hombre libre, con la parodia de la Constitución, la parodia del gobierno y la parodia de la revolución, y detrás la falta de moral pública y una manga de vivos y de mentirosos, y los bienes del país recogidos sigilosamente por el extranjero. Por el extranjero en todas partes, el supercapitalismo internacional, castigo de Dios a los pueblos que no aman bastante la verdad. Y dice él a continuación, todo esto se cifra en la frase que pronunció Clemenceau al visitar la Argentina y que a medio siglo de distancia vibra todavía en la mente de muchos con más actualidad que nunca. Dijo Clemenceau, el drama de los argentinos es que tienen que tener institutos Pasteur y no tienen Pasteur. La solución que daba Sarmiento era que había que tomar un mal Pasteur y ayudarle a volverse Pasteur. Hay que hacer las cosas aunque sea mal, decía el sanjuanino, después ya habrá tiempo para enderezarlas. Pero la fórmula degeneró por el camino de la mayor facilidad. Ahora simplemente se inventa un Pasteur. Se inventa un Pasteur espantapájaros y después se lo aplasta para que no estorbe a los Pasteur pichones. Y bueno, ahí claro, tenemos un país pasteurizado. Por no hablar de las universidades. Por entonces surgía el gran debate, educación laica o libre, ¿verdad? Y dice Castellani, la universidad libre es necesaria, pero si se fabrica una universidad católica por el camino que ahora parece se ha tomado, y que opinamos nosotros, de todos modos no va a resultar, la Iglesia se manchará en la Argentina con una universidad paródica. Eso lo sufrí yo porque estuve en la UCA. Ciertamente que sí. Y dice, el tal camino falso consiste simplemente en hacer una gran fachada con adentro hombres que no son profesores universitarios, es decir, sabios. Puesto que ser católico, es decir, amigo del obispo, lo suple todo. Y encomendar su dirección a un hombre que no solo no tiene adentro una universidad, pero ni siquiera un universitario. Nadie da lo que no tiene. Claro, dice Castellani, después nos atacan por pesimistas, por no querer a nadie, por enfatizar siempre lo que está mal. Dicen que uno destruye, que Dios los escucha. Y no caen en la cuenta de que lo destruible y destruyendo es una cosa erroneosa. Y que uno trata de destruirlo desde lo que está detrás de ella, que es lo auténtico. Auténtico, modesto, quizás, como cuadra nuestra tierra, pero al fin auténtico. Vamos terminando con la novena enseñanza que nos dejó el cura. Esto es quizás la enseñanza que más me afectó a mí personalmente, la que más cultivé toda mi vida con un provecho pero increíble, que requiere ciertas tesis, y es que tenemos que aprender a pensar y hablar honestamente. Yo hace poco fui a Córdoba y di una charla. Y cuando terminé, salí para atrás y había un viejo, muy viejo, vestido como paisano. Y me dijo, para mí, el elogio más grande que he recibido jamás en mi vida. Me dijo, señor, a mí me ha gustado mucho lo que usted dijo. Ah, ¿y por qué? Porque todo lo que usted dijo, usted cree en eso. Bueno, no es tan difícil, pero digamos... Pero es importante. No decir algo si no crees en eso. O si no crees de todo. Nunca decir algo si antes uno no ha pasado por ahí. Pues es como librar cheques gratis, ¿no? Vas a visitar a un enfermo, como el hermano Barfel, pero y le decís al enfermo, no, y bueno, el cáncer es providencial. Vos ofrecelo y es muy bueno para vos. Porque si vos no tenés cáncer y no tuviste cáncer y no sabés lo que es estar acá, ¿no es cierto? No, mejor.
Una vez le pregunté al cura Bariña, ¿cómo haces en la confesión? ¿Qué le decís a la gente cuando te viene con cosas que vos no viviste? No digo nada, digo lo menos posible. En muchas oportunidades Castellani lo dice esto, no creía en nada que no hubiese pasado por él. ¿Qué quiere decir? Esto está en Santo Tomás. Santo Tomás dice que en materia religiosa no se puede hablar ni predicar a menos que uno haya experimentado lo que está diciendo. Esa idea, junto con la de la subjetividad en Kierkegaard, va a dar frutos muy particulares. Ahí en mi biografía, en el segundo tomo, lo cito al padre Olivera porque me hizo una observación sobre la coincidencia que hay entre la subjetividad en Kierkegaard y efectivamente en Santo Tomás. Esto está en una de las notas. Nosotros yo creo que podríamos aprender algo de todo eso, eso que San Pablo llama parresía, que es hablar con espíritu audaz. Es como él fue toda la vida, ¿no? En la carta de ese anuncio dice, por ejemplo, esto: no pedimos a los obispos que sean todos varones santos, les pedimos solamente que parezcan varones. No pedimos a los curiales que tengan la santidad, les pedimos solamente que perciban y no persigan a la santidad. No pedimos a los sacerdotes que crean en el Evangelio, les pedimos solamente que enseñen el Evangelio, todo el Evangelio. Con usted, le dice al nuncio, sin usted o contra usted, nosotros trataremos de salvar a la Argentina, y si fracasamos salvaremos nuestra alma, que es lo que en definitiva importa. Disculpe que use mi lengua franca, que es la lengua de la región en que nací. Ahora que soy viejo, vuelvo a la lengua de mi niñez. Y sí, en la figura, mucha gente ha dicho de Castellani, yo entrevisté casi un centenar de personas que lo conocían, muchísima gente me dijo, parecía un niño. Y bueno, cumple el mandato de Jesucristo, si no fueres como estos niños. En buena parte por esa especie de candidez, de esa franqueza, decía directamente las cosas, ¿no? Hay un cuento buenísimo, me acabo de acordar, esto no está acá, pero no lo voy a dejar pasar. Contó a alguien, ya sé, el indio, ¿cómo se llama? Bueno. En Concordia, fue Castellani a dar una conferencia y había unas monjitas todas muy... y un ambiente muy, ¿qué diré yo? Beatón, que no le gustaba, que no le gustaba eso. Y entonces empezó la conferencia en los años 40. Piensen ustedes, dice: maldigo a mi padre que de chico que se llamaba Hércules, y a mí me pusieron Herculito. Como para, bueno, despejar el ambiente. Y él nos enseñó eso, a pensar y hablar y actuar honestamente. Y no solo eso, a rezar también honestamente. Como lo cuenta en su Evangelio de Jesucristo. Cito: recuerdo que una vez hace mucho me preguntó el entonces y siempre jesuita, el padre Benítez, ¿vos creés que esa promesa de Cristo del 100 por 1 se cumple en esta vida? Yo sí, le dije. Yo no creo, me dijo. ¿Se cumplirá si acaso en la otra vida? Sigue Castellani: la verdad es que esa promesa en mí no se ha cumplido todavía. Y le queda poco tiempo y ninguna probabilidad. Porque él dejó todo, ¿no? Mujer, madre, familia, todo por entregarse a Jesucristo. Y el 100 por 1 no lo estamos teniendo.
Y dice, esa es mi experiencia interna contra la cual no vale ningún razonamiento ni esfuerzo alguno de la voluntad de creer. El camino espiritual emprendido con tanto entusiasmo hace 40 años ha terminado en el desierto, en el vacío, en la nada. La Santa Iglesia no me ha salvado, el sacerdocio me ha arruinado y ha sido para mí una trampa mortífera. El famoso celibato o castidad ha sido causa de una enfermedad crónica del hígado que es una tortura continuada de cuerpo y alma. El camino de las virtudes me ha llevado al resentimiento y al tedio, a la tristeza y la irritación continuas, a la imposibilidad de vivir y de morir. Mi oración no ha sido oída y mi buena voluntad burlada continuamente. Todas las ilusiones han muerto. ¿El 100 por 1? El 0 por 1. Digan si no hay honestidad en eso. O como cuando le escribe a un comunista, Barletta, ¿no? Dice esto: yo elegí el ideal cristiano. Hoy día comporta riesgos de muerte, siempre los comportó. Y decidí ponerme de parte de los astros, es decir, de los santos. Pobres santos de hoy que ya no son astros, son estrellas perdidas en medio de la tempestad de las tinieblas que vertió la quinta fiala, que van como pueden, dando mugidos y topetazos de toros ciegos, aletazos al sesgo de águilas en la tormenta. Los santos antiguos fueron lucientes y luminosos, algunas veces milagrosamente fuertes. Bernardo de Claraval, que escribe como un igual a todos los señores feudales de Europa, y los levanta en mesnadas que arroja contra el turco. Ignacio de Loyola, que organiza batallones espirituales para luchar contra la Reforma. Teresa de Jesús, que recorre España fundando palomarcitos de la Virgen, refugios de la penitencia y la contemplación, cenáculos de gozo doliente de la fe. Isidro Labrador, a quien un ángel le hará el campo cuando concurre a las manifestaciones peronistas. Vicente Ferrer, que hace temblar a los pecadores y corrige a media Europa con el anuncio del próximo fin del mundo, que después no se verificó. Francisco de Paula, que hace tiritar a Luis Onceno. Juana de Arco, que manda batallones, gana batallas y desafía llorando a la hoguera. Domingo de Guzmán, que inventó la que debajo de él solamente fue Santa Inquisición. El pobrecito de Asís, poeta sagrado, Luis Gonzaga, tronchado lirio de caridad, Antonio de Padua, dotador de doncellas y milagrero jefe. La lista sería interminable. Esos santos de antes ya no hacen fe en el mundo. Es que ya no es más tampoco, visiblemente al menos. Son historias, son imágenes de yeso y son biografías suntuosas en latino, son vistas en el cine entre una de convoy y otra de amores. Delante de ellos yo me quedo boquiabierto, pero no puedo hablar. No puedo hablar con ellos como son, como si fueran hermanos. Pasan sobre mí envueltos en sus armaduras o palandas o aureolas. Si estoy triste, no me consuelan porque ellos no fueron tristes. Si estoy alegre, no se congratulan porque mi alegría de perro cansado no es el éxtasis de ellos. Ellos eran vigiles y madrugadores, y yo lo que quiero es dormir. Mis dificultades ellos no las tuvieron ni las entienden. ¿Qué le diría yo si lo viera mi padre San Ignacio de Loyola? Me callaría como un muerto. Lo mismo que delante de su sucesor, Juan Bautista de Anzures. A Santa Teresa, cuando una monja le iba con tentaciones sexuales, se le fruncía el entrecejo y decía: vaya la madre tal y cual, porque yo de esas cosas nada entiendo. Así, todos esos santos fuertes no entenderían nada de mis impotencias, todos esos luminosos de mis oscuridades. Cantad al Señor, hermano, me dirían, exultad en el Señor Dios fuerte, tañed la lira y la cítara, y dad saltos de alegría como el presentar al ver la ubre, porque grande es el Señor y abundosa su misericordia. Alegraos en el Señor siempre, de nuevo os diga, alegraos. Un cuarto. Eso ha escrito un comunista.
Y bueno, ahí me queda tantas cosas más. Pero me parece que la más importante de las lecciones de todas de Castellani, qué sé yo, fue que peleó con toda su alma contra toda suerte de pelagianismo, contra todo tipo de moralismo. Y tiene un texto para mí deslumbrante, que es un poco largo, pero me parece que realmente vale la pena. Y que explica clarísimamente cuál es el papel de la preceptiva en nuestra vida religiosa, qué preceptos hay que seguir. Y dice así: la vida devota no es un conjunto de prácticas y reglas fastidiosas que fraccionan la vida pero que son ineludibles. Una lucha contra los deseos permitidos que es necesario trabar para vencerse. En fin, la ejecución de lo más molesto para salir victorioso de sí mismo. Y sin confesarlo se saborea la victoria. Pues bien, no, no y no. Todo eso es estar en el ABC de la vida espiritual. Es no haber comprendido el esplendor de Dios y del hombre. La verdadera piedad, el amor verdadero, es una vida. Una vida transformada, una vida apacible, llena de confianza en Dios. Una vida gozosa porque es libre. Una vida amante porque se ha dado. Una vida de maravillosa dilatación del alma, una novedad de vida. Una de las cosas más sorprendentes del cristianismo, para el que lo mirase como una mera regla moral sin espiritualidad, es ver cuántas veces los reprobados por Dios son precisamente los que quieren multiplicar los preceptos, como los fariseos de austera y honorable apariencia, mientras en la epístola a los Gálatas San Pablo lucha por quitar preceptos en vez de ponerlos, con gran escándalo del beaterío de su época. Es esto un ejemplo notable para comprender que lo esencial para el Evangelio está en nuestra espiritualidad, es decir, en la disposición de nuestro corazón para con Dios. Lo que Él quiere, como todo Padre, es vernos en un estado de espíritu amistoso y filial para con Él. Y de ese estado de confianza y de amor hacer depender, como lo dice Jesús, nuestra capacidad que solo Él tiene y solo de Él viene para cumplir la parte preceptiva de nuestra conducta. Y siguiendo esta misma línea de ideas, yo creo que la principal enseñanza de Castellani fue que debíamos ser santos. Luego ustedes dirán, bueno, vayan allá. Sin embargo, eso él lo entendió en términos muy precisos, como los que estampó en su Ruiseñor Fusilado. Santo es el que habitualmente y en todas sus acciones consulta y sigue la voz del Espíritu de Dios que habita su conciencia. Nada más y nada menos. Muchas gracias.